Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Mariana, buenos días. ¿Cómo están Buenos días, sí. todos? Espero se encuentren muy bien. Por ahí, pues, puedo ver que ya se están conectando. Qué bueno. Alisten su material. Busquen un buen enfoque de cámara. Mientras tanto, pues, vamos a darle unos segunditos a sus compañeros para que logren conectarse al enlace y podamos comenzar. Sí. Mientras tanto, puedes prepararte, busca un lugar adecuado. Y ahí está. Bueno, por ahí se están conectando. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ahí puedo ver a Dayana Mazariegos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, ahí están. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás, Astrid? Buenos días. Pues busca un buen enfoque mientras se están preparando, pues busca un buen enfoque donde, les repito, pues pueda observarlos. Bueno, por ahí estaba viendo a Steven, pero ya no. Ahí está. Bueno, Alice, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, por ahí puedo ver a Javier. Ahí está. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Y ahí está. Muy bien. Yareli, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, por ahí se van a ir conectando. Van a ir encontrando el enlace. Recuerden tener, pues, un buen enfoque. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días. ¿Qué tal? Por ahí ya puedo observarte. Por ahí está Dulce Castellón. ¿Cómo estás? Javi, Buenos ¿cómo días, estás? profe. Por ahí está Javier Tolentino. Por ahí está Michael. Buenos días. Jocelyn, ¿cómo estás? Buenos días. No, por ahí está Brandon Carrillo, ¿cómo estás? Bueno, excelente. Bueno, por ahí está Giancarlo. ¿Cómo estás, Giancarlo? ¿Hay frío ahí afuera, no? Buenos días, profe. Ah, un poco. Sí, porque está nubladito. Está, buenos días a todos. Por ahí está Jennifer Carrera, ¿cómo estás? Buenos días. Espero te encuentres bien. Por ahí está Fernando Morales, ¿cómo estás? Y bueno, Astrid Pérez, Diana, bueno. ¿Cómo estás, Meredith? Buenos días. Stacy. Bueno, por ahí está Alejandra también, buenos días. Estoy saludando, pues, a los que puedo ver, a los que puedo ver en pantalla ya con su cámara encendida. ¿Sí? Si aún no te he mencionado, pues enciende tu cámara de video. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. En lo que le damos tiempo a sus compañeros, en lo que conecten su celular o su computadora y encuentren el enlace. Por ahí está Jorge Morales. ¿Cómo estás? Ángel Valdés. Ángel Morales, Ivana García, Mayor y Espinosa. ¿Cómo estás, Jeffrey? Buenos días, profe. Ahí está Estrellita. Buenos días. Ahí está también Alejandra López, ¿cómo estás? Buenos días. Ronald, qué bueno, Ronald, que te conectas. Enciende tu cámara, no la apagues. Celo, ¿cómo estás ahí, Wendell? Ahí también, no apagues tu cámara, ya pude verte, qué bueno. Michelle, luego tenemos otro look, ¿verdad, Michelle? Chica, ahí tenemos extranjeros, qué bueno. Bueno, por ahí está Hailey, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí está Jared, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Ronald, bueno, ahí está María Celeste, por ahí puedo ver a Jocelyn, apagaste y encendiste tu cámara. Sofía Arenales, Paulina Marroquín, ¿cómo estás? Génesis, ¿cómo están, chicas? Y bueno, importante que enciendas tu cámara de video y la mantengas encendida. Te comento. Yo te veo en pantalla y enciendes tu cámara, me apareces en la primera pantalla. Cuando apagas tu cámara y la enciendes, me apareces ahora hasta en la tercera pantalla, significa que apagaste tu cámara y empiezas a retroceder en el orden. Bueno, en este trimestre, pues les comento. Y ya. Ya estamos sobre el tiempo, vamos a comenzar. Mientras tanto, pues les voy a dar estas instrucciones que creo que tal vez se nos ha olvidado un poquito. Y vean, en todas las clases de educación física, pues
se valora el esfuerzo, uno. Dos, que mantengas tu cámara encendida para que yo pueda verte que sí estás cumpliendo. Tres, para que yo pueda ver que tengas el material para poder trabajar. Cuatro, ¿sí? Que tengas tu pachón de hidratación. Cinco, que tengas el uniforme de educación física. Seis, que tengas un lugar adecuado. O sea, no necesitas un espacio muy grande. Con un espacio que tengas ahí de 2 metros cuadrados sería excelente, ¿sí? ¿Y cómo sería la nota? Bueno, vean. Si por algún motivo o circunstancia, pues no puedes encender tu cámara de video, pero sí puedes observarme, sería bueno que anotara los ejercicios, hicieras tu video y me lo mandes, ¿sí? Porque, bueno, les comento que ahora estoy pasando un reporte diario de la clase de educación física y en ese reporte diario, pues, voy anotando a los que no encienden su cámara de video y es como que automáticamente ustedes no estuvieran en la clase porque no puedo verlos. Uno. Y dos, de la nota de zona, cuando tú no tienes tu cámara encendida o la apagas o la enciendes, la apagas o la enciendes, pues, ahí vas perdiendo unos puntos, ¿sí? Y enciende tu cámara de video porque así estarías tú con tu zona completa. Si la mantienes apagada durante toda la clase, pues creo que tendrás al menos 1 o 2 puntos por haber estado conectado, aunque no sabría decirte si estás cumpliendo o solo estás ahí haciendo sombra, nada más. Bueno, nada más eso quería comentarles. Espero puedan encender su cámara de video los que la tienen apagada. Porque sí tengo a Bárbara, Ronald, Yareli, Brian, Anthony, Rudy, Walter, Ángel, Isaac, Rachelita, ¿cómo estás? A Eric, a Dulce López, Naomi, Justin del Cid, Daniela, Nicole Regalado, Ashley, Brian Aguilar y Noemí. Eric, también tengo ahí a Eric. Enciendan su cámara, pues. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos a comenzar por la parte del calentamiento. ¿Cómo estás, Jeffrey? ¿Con sueño? Estás durmiendo ahí, Jeffrey. Bueno, vamos a comenzar la parte del calentamiento. Así que hazte un poquito hacia atrás. Vamos a esta parte importante de estiramientos antes de comenzar. Recuerda que hoy puede ser una pelota de plástico, de boli, de hule, de baloncesto, la que tuvieras en casa, de plástico. Eso sí, que tenga un poquito de aire para que pueda rebotar. Ahí está. Y comenzamos el calentamiento en este momento. ¿Sí? Ahí está. Ya se están poniendo en posición. Y comenzamos. Vamos. Thank you.
Young, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside, blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. Ahí está, bueno, muy bien, creo que ya empezaron a despeinarse algunos y algunas, era parte del calentamiento. Buenos días, ¿cómo estás, Génesis? Por ahí está Eric Sánchez, ¿cómo están? Buenos días, José Solares, por ahí está Miguel Ángel, Rudy, Dulce, ¿cómo están? Buenos días, Eli, ¿qué tal, cómo están? Qué bueno que encienden su cámara de video, así pues podré observarlos. Ahí está. Rachel, te despeinaste. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Ahora sí, comenzamos. Ejercicio número uno. Ejercicio número uno con nuestra pelota de plástico. Cualquier pelota que tengas en casa que rebote, estaría genial. Bueno, iniciamos. Vean. Importante que tu pelota, que la pelota que tengas, pues tenga un poquito de aire. No necesita que rebote mucho, pero sí que tenga un poquito de aire. Ahí está. ¿Qué tal? Por ahí están los hermanos del CID. Ya pueden encender su cámara de video para que pueda observarlos. Por ahí pude ir a Walter, pero apagaste tu cámara. Bueno, ahí está. Dos, creo. Tenés dos cámaras, ¿verdad, Walter? Bueno, ¿cómo estás, Ana Huerta? Buenos días. Bueno, vean, vamos a comenzar esta clase, un poquito de dominio de voleibol. Para esto necesitas una pelota, ¿sí? Cualquier pelota que tengas en casa. Bueno, vean, ejercicio uno será... Voy a lanzar mi pelota hacia arriba. Cuando esta venga descendiendo, ¿sí? Me voy a colocar mis manos en posición de voleo. ¿Sí? ¿Cuál será esta posición de voleo? Recuerden que hay que formar un triángulo con mis manos de esta manera. ¿Sí?
formo un triángulo para detener mi pelota. Vean. Ejemplo, este ejercicio sería así. Tengo mi pelota, lanzo, atrapo. Lanzo, atrapo. Lanzo. Ese sería el ejercicio 1. Lanzo mi pelota. Recuerden que estoy en posición. Mis brazos van, mis codos van abiertos. ¿Sí? Viendo siempre mi pelota hacia el aire, voy a tratar la manera de sostenerla. Eso sí, si mis manos, mis muñecas están un poquito abiertas, cuando yo lance la pelota, tengan cuidado de que esta no les vaya a rebotar en la cara. ¿Sí? Calculen el espacio de su pelota, lanzan hacia arriba y se quedan en posición. ¿Estamos? Este ejercicio lo vamos a repetir nada más 15 veces. ¿Sí? Con unas 15 veces que lo vamos a repetir, creo que se nos va a quedar grabado este ejercicio. ¿Sí? 15 repeticiones. Cuando ya hayas terminado esas 15 repeticiones, me puedes poner like y cambiamos de ejercicio. ¿Estamos? 15 repeticiones nada más de este ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer por cantidad, no por tiempo, ¿sí? El que sigue ya sería por tiempo. Este nada más para agarrar un poquito de confianza. Recuerden, triángulo con mis manos, ¿sí? Triángulo con mis manos al momento de recibir la pelota. Vamos a ver, comenzamos en 3, 2 y vamos a ver, pues. Vamos, Bárbara, ¿cómo estás? Bueno, nada más son 15 repeticiones, no se les voy a olvidar. 15 repeticiones, ya están terminando todos. Bueno, creo que ya logramos esas 15 repeticiones. Vean, ahora sigue el siguiente ejercicio, será... Vean, vamos a ir variando y vamos a ir pues avanzando un poquito más para hacerlo cada vez más difícil. Ahora es, lanzo mi pelota hacia arriba... Cuando mi pelota llega a mis manos, voy a realizar el voleo, que sería el movimiento de mis manos, ¿sí?, hacia arriba. ¿Sí? El movimiento de la muñeca sería hacia arriba para regresar mi pelota otra vez de nuevo hacia el aire. Sería así. Lanzo, hago un voleo. Lanzo, hago, intento hacer dos voleos, luego lanzo, regreso a un voleo, lanzo, dos voleos, y voy a ir avanzando. Hago uno y luego dos. Hago uno y luego dos. Ejemplo de este ejercicio será... Aquí. Uno. Uno, dos. Uno. Uno. Recuerden, importante tener el triángulo en sus manos, ¿sí?
formar un triángulo para que puedan hacer el movimiento, este movimiento de voleo hacia arriba, que puedan controlar su pelota, ¿sí? Lanzo una vez, voleo, luego la atrapo, dos voleos y la atrapo. A ver cómo nos va en este ejercicio. ¿Listos y listas? Vamos a ver. Comenzamos ya. Vamos a ver. Vamos, comenzamos. Tiempo. Vean, vamos a cambiar de posición ahora, ¿sí? Ahora voy a estar sentado, me voy a sentar para hacerlo un poquito más difícil y voy a intentar hacer tres voleos y la atrapo. Tres voleos y la atrapo. Vamos a ver cómo nos funciona ahorita. Voy a sentarme en el suelo, me voy a sentar y voy a tratar de hacer este ejercicio con voleo. Ejemplo sería así. Ahí está. Posición de sentados. Ahora son tres voleos. Ahí está. Vamos. Qué bueno y qué felicitaciones a los que están practicando, los que ya estaban en posición, haciendo, intentando lo que excelente. ¿Sí? Bueno, muy bien, Jensi, excelente. Vean. Voy a tratar de mantener mi pelota con tres voleos. ¿Sí? Tres voleos. Ahora lo difícil es... Si puedo hacer tres voleos, voy a intentar cuatro, ¿sí? A lo máximo que voy a llegar no van a ser cinco voleos, nada más, ¿sí?
5 boletos voy a llegar a hacer, pero voy avanzando. Voy a empezar con 3. Puedo 3, voy a intentar 4. Puedo 4 y voy a intentar el quinto. A ver si me logra funcionar. Importante la posición y las manos hacia arriba y viendo hacia el techo totalmente, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Listos y listas, creo que ya están en posición, sentados. Y vamos a ver, pues, comenzamos. Vamos, Sergio Díaz. Vamos, Stacy, Alejandra. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Jorge. Excelente. Ahí está Jorge y ahí está Danilo. Qué bueno, por ahí está Eric Morataya. Por ahí está Javier y Jimena. ¿Qué les pasó? Estaba lloviendo afuera. ¡Hala! Bueno, por ahí está Emilio, Brian. Eric, Oswaldo, ya no apagues tu cámara. Muy bien, Bárbara, excelente, vamos. Natalia Sandoval. Bueno, ahí está Nicole Regalado. Ahí está Eric Sánchez. ¿Cómo estamos, Eric? Bueno, ahí está Ángeles, Noemí, Ronald, Jiren. Bueno, ahí está Jiren. Vamos, Stacy. Está muy bien. Michelle. Ahí está, excelente. Bueno, tiempo. Ahí está. Tiempo. Creo que vamos, ya vamos mejorando. Algunos ya puedo verlos que están dominando muy bien la pelota. Por lo menos haremos unos 2 o unos 3, que sería excelente. Vean, cambiamos. Ahora voy a hacer control con mi antebrazo. Mi antebrazo sería esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí sería mi antebrazo, ¿sí? Así, no. Así. De esta parte. Bueno, voy a tratar de controlar mi pelota. Para esto, pues, voy a iniciar. Voy a trazar una línea imaginaria recta. Voy a avanzar unos 5 pasos controlando mi pelota. Llego hacia el tope donde está mi pared, donde está un objeto, ¿sí? O donde llegue mi enfoque de la cámara. Me voy a dar la vuelta y voy a regresar. Nada más vamos a hacerlo con la mano derecha, ¿sí? Nada más con la mano derecha. Ejemplo sería esto, ¿sí? Eso.
Importante, recuerden, el golpeo es con el antebrazo, no es con el puño, ¿sí? Ni tampoco de este lado, es el antebrazo, ¿sí? Vamos a intentar este dominio, estará un poquito difícil. Si la pelota se te escapa, no te preocupes, ¿sí? Recógela y sigues avanzando e intentando este ejercicio, ¿sí? Por eso es importante que tu pelota pues tenga un poquito de bote, un poquito de aire para que puedas ponerlo otra vez, ¿sí? Bueno, para los que no tengan algún lugar adecuado, pues recuerden enviarme este video, porque si no, pues creo que no vas a tener los puntos de hoy, para los que están ahí anotando. Y bueno, será mejor que te quedes en la clase, anota los ejercicios y luego lo mandas. Será más fácil así que después buscarlo en YouTube. Bueno, ahora sí, mano derecha, ya me tracé una línea y voy a intentarlo con mi antebrazo a ver cómo me funciona. Nada más mano derecha, ¿sí? Solo mano derecha, la mano izquierda todavía no. Vamos a ver, pues, ¿qué tal nos va? En 3, 2 y vamos, pues, mano derecha. Golpeo de antebrazo. Caminando. Vamos, Alejandra López. Vamos, Meredith. Por ahí está Miguel Ángel. Vamos, pues. Vamos, Dulce. Ahí está, Brian Castillo, dale. ¿Qué pasó, Alejandra López? Bueno, tiempo, vean, el mismo ejercicio, solo que ahora cambia el brazo. Ahora sería con el brazo izquierdo. Vamos a intentarlo con la mano izquierda. La misma línea, el mismo trazo, solo que ahora es con la mano izquierda. Vamos a comenzar ya, en este momento, con la mano izquierda. Vamos a ver cómo nos funciona. Profe. Al izquierdo. Vamos, pues. Profe. Sí, decime. Como yo estoy en el interior, ¿verdad? Estoy en mi cuarto y la verdad está peligroso que ahora está haciendo eso porque le acabo de pegar una lámpara y la tiré, pues. Y tengo miedo por tirar las demás cosas que hay aquí. Bueno, recuerda, Jenny, que no es tirarla hasta arriba ni tirarla hacia los lados, ¿sí? Es control. Si te diste cuenta, es caminando y el control es viendo mi pelota, ¿sí? Si tú estás distraída y la golpeas hacia el otro lado, creo que ahí es un poquito de distracción, pero trata la manera de llevar una línea recta donde tu pelota no se te escape, ¿sí? Dale, pues, inténtalo. Vamos, pues.
Mano izquierda ahora, nada más lado izquierdo. Bueno, tiempo. Ahí está. Creo que llegaremos al tiempo. Ahí está. Ahora cambiamos. Vean. Ya hicimos ese golpeo de antebrazos. Y eso es porque en este momento vamos a practicar pues un poquito de recepción. Así que vean. ¿Cuál será la forma correcta de hacer una buena recepción para no pegarle con los dedos o no pegarle directamente con mi brazo? Sino que sería con mi antebrazo. Vean. ¿Cuál sería el agarre y la forma correcta? ¿Sí? Estiro mis manos. ¿Sí? Voy a estirar mis manos, luego las voy a unir. ¿Sí? Estoy aquí. Las voy a unir. Y cierro. ¿Sí? Bueno, estoy aquí. Cierro. ¿Sí? Esta sería la posición. Vean, mis brazos están totalmente extendidos, no los tengo pegados a mi pecho, sino están estirados. Vean, está aquí, no estoy así. Así. Aquí no. Estiren los brazos. ¿Sí? Estoy aquí, estiro. ¿Sí? Estiren los brazos. ¿Sí? Bueno, ahí está. Creo que algunos estaban haciendo el ejercicio. Estiren sus brazos, ponga sus palmas, cierran. Manténgala siempre extendida, ¿sí? Bueno, aproximadamente, pues, unos 5 segundos se cortará el enlace y nos volvemos a conectar. Creo que nos hacen falta algunos ejercicios y comenzamos. Bueno.